Pues evidentemente que si tuviera que elegir a uno por cambiar un poco, hemos ido eligiendo, yo qué sé, a ver, Brad Pitt, está bien, George Clooney, o sea, Jack Nicholson, un poco viajeses en cierta manera, ¿no? O sea, Steve Buscemi, Patricia, Steve Buscemi, Al Pacino y tal, Gerard Butler, tío. Yeah, ha subido el nivel. Un ciudadano ejemplar. Un ciudadano ejemplar. En 300, ¿eh? Un ciudadano ejemplar. O sea, yo me follaba a Gerard Butler, pero solamente en dos películas, en Rock and Roll, que evidentemente es espectacular, ¿no? En Rock and Roll, y evidentemente los 300. O sea, ¿de acuerdo? Tú follas al Robert Butler este. Al Robert Butler. Gerard Butler. ¿A quién? Con CGI, ¿no? Con CGI. Exacto. Autoengañándome, ¿eh? O sea, a lo mejor lo conozco en persona, ¿sabes? No tiene abdominales, o sea, mucho menos pecho, con pelo, porque realmente en 300, ¿sabes? Yo flipo. O sea, los pavos salen. O sea, no sé yo en Esparta cómo lleva el asunto de la depilación. El presupuesto. Los pavos allí salen. Creo que Leonidas marca la diferencia y se separa un poco de todos estos tipos de Hollywood. O sea, me voy a ir a Leonidas. O sea, conseguiría lo que Jerje jamás consiguió, que era poner a Leonidas de rodillas. Sin duda alguna, y también, no, o sea, también tiene un trasfondo el tema. O sea, me molaría acostarme con el rey espartano por excelencia, Leónidas, entre otras cosas, por someter todo el trasfondo facha, todo el trasfondo fascista, porque sin duda alguna, evidentemente, Esparta era unos putos fachas, unos putos clasistas. Empieza la película que se ve un tío, dice: cuando un espartano nace, o sea, le elegimos los mejores espartanos, y si tiene que ser alto, y los recios son los recios, y si el niño sale con alguna historia y tal, los tiramos. Y baja la cámara y se ve un montón de cadáveres de niños que han matado, ¿sabes? Tú imagínate el impacto que tuvo que tener esa película en Sudamérica. ¿Ha dicho solo los altos, güey? ¿Solo los recios? ¿Los putos racistas? O sea, Hitler, sin duda, Hitler, Platón y Leónidas se hubieran llevado de puta madre, porque los tres eran unos putos fachas de la hostia. Y te digo una cosa, no solamente toda Sudamérica se ofendió, me imagino, con la película, ¿no? Solo los altos, solo los recios. Y posiblemente, ¿sabes?, con este comentario que has hecho. No, pero bueno. Si oye, no con la película. Con... Pero que la realidad es la realidad, que tampoco hay que... O sea, no podemos esconder. O sea, los sudamericanos son más bajitos, ¿cierto o no? O sea, los alemanes son más altos, ¿sí? Cierto es que los alemanes hicieron trampas con la selección natural. Claro, claro. O sea, sí. Pero que tú sí, tú no, ¿eh? Tú sí, tú no. Tú sí. A lo mejor a los peruanos le hubiera de puta madre bien un pequeño Hitler peruano, ¿sabes? Para mejorar la especie. Pero yo, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Tenemos un problema, güey. Este año no hay equipo de la NBA. Si hay algún peruano y me encuentra por la calle, me pegará una paliza, me encontrará y me dirá: ¡a por las rodillas, eh! Pero decimos esto con cariño. También me follaría a Platón, ya que estamos. Me follaría a Platón, un trío de Hitler, Platón y Leónidas. Ahí, venga. Pero entonces a Gerard Butler no te lo quieres follar. Tú quieres follar a Leónidas. Yo me quiero follar a lo que se representa. Por cierto, un 300, una película bastante machista, sin duda alguna. No. Solo sale una mujer y la viola. Es como, joder, ¿sabes? Sí, la reina. Sí, la de Juego de Tronos. Juego de Tronos, sí, la Cersei Lannister. Ahí hay un personaje, sin duda alguna. Ay, ¿cómo se llama esta actriz? Hurley. ¿Cómo se llama? No sé, me olvidé la cabeza. Lena Hurley, ¿no? Bueno, Lena Hurley. Seguramente sí. Lo habremos Lena hecho Harley bien. Lena Hurley Davidson. Lena Hurley, de la Hurley Davidson de toda la vida. ¿Sabéis que durante el rodaje de Juego de Tronos el personaje hacía de Borm? ¿Borm? ¿Lo digo bien? ¿Borm? No sé, ¿tú sabéis? Sí. Tú sabes que estaba la serie. Era su ex marido. Y por contrato no podían juntarse en el set. De hecho, fíjate que en la película jamás se juntan. Creo que en la... Bueno, en la película... Tenían prohibido, serie, sí. Tenían prohibido porque se ve que se llevan a muerte. Ese rollo de... Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya digamos, cerrando el bloque. Yo me follaba a Gerard Butler. Lo he dicho bien. Perfecto. A Gerard Butler, pero no. O sea, no al actor. Me tiraba a Leónidas por facha y por lo que representa. ¿Vale? ¿A quién te tirabas tú este fin de semana? Yo, Antonio Resines. Antonio Resines, vaya salto. A ver, porque si lo habéis visto últimamente, pues este le da igual ya donde caiga, ¿sabes? O sea, está que le da igual todo. Y además, un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama. Y según cómo se tercie, pues un poco de cloroformo y a la mañana siguiente, pues le canto un rap diciéndole que todo ha sido un sueño. Toma por culo. La cara del Langui. ¿Os acordáis de la cara del Langui en el Goya? Cuando sale y hace el rap, la cara que pone el Langui de rollo que mierda. No, el Langui diciendo, por gente como tú me he quedado así, ¿sabes?
¿Os acordáis o no? ¿Recordáis la cara de Lange mirándolo? Como diciendo que, o sea, de Roy, una parálisis total. El Lange sí que sentía parálisis en ese momento. Bueno, Resines tiene su toque, ¿eh? Es historia de España, sin duda alguna. Resines. ¿Y Jaumica quién? Bueno, yo sigo con Bruce Willis. Joder, empezamos a tener una relación. De pareja, tío. No, si empezamos a tener una relación, nos está gustando. No queremos etiquetar todavía lo que somos. Pero seguimos ahí. De momento vamos tirando. Nos vamos tirando. Está bien. Con la imperia ya lleno de lamparones. Exacto, ya de rollo de... Ya lo bruto, sucio, tal, por el suelo, cristales, ya todas las posturas. Me parece que has encontrado a tu pareja de Hollywood, está bien. Vamos haciendo. Rompiendo todo ese esquema de Hollywood de un todos con todo. Tú dices, no, yo es que me he enamorado. Y otra cosa es que se ha correspondido, ¿no? Pero... No, de momento sí. Bueno, no sé, yo igual estoy más pillado que él, no lo sé. Habrá que preguntárselo a él otro día. De momento no quiero etiquetar, porque después las cosas se tuercen y... O sea, dando ítems que hay amor detrás. No, solamente sexo. No todo mariposas en el estómago y cristales en mis pies. Mientras los cristales están en los pies. Sí. Muy bien, pues arrancamos el programa de hoy. Vamos allá, yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Jaume Farrés. Yo soy Sergio Marín. Y esto es Ópera Prima. Bueno, esta semanita toca El milagro de Petinto, de 1998, de Javier Fesser. Peliculón. Para mí, sí. Ya tocaba también, ¿eh? Una peli de por aquí, por estos lares. Sí. Comedia, pues con un tono que podría ser un cóctel donde hubieras metido, pues yo que sé, a los Monty Python, la editorial Bruguera, Jean-Pierre Jeunet y Marc Caron, que son los de Delicatessen, por si alguno se ha despistado. O Amélie, que lo conocerán más, ¿no? También. Gene Kelly o incluso José Luis Cuerda, ya que además está protagonizada por el ya fallecido Luis Ciges, que es su primer papel principal en una película a sus 77 años. ¿Eh? Nunca es tarde. Claro que sí. Y... Entonces, preparando para, hombre, y de... para llegar ahí en el mejor de los momentos. Hombre, joder, y después de haber trabajado con los más grandes de España. Pues eso, con Cuerda, con Almodóvar, con Berlanga incluso, diría. Y bueno, y además de tener una de las frases más recordadas del cine español, que es aquella de supongo que me respetarás. Porque si os habéis fijado, os acabo de hacer un Nolan. Os he soltado antes, con lo de Resines, el final de la frase, y ahora el principio. ¿Cómo os quedáis? Sentado. ¡Ah, lo dices por...! Bueno, para los que no lo hayáis pillado, que creo que sois todos... En Amanece que no es poco, hay una escena con Resines y Luis Ciges, que están en la cama, y le dice Ciges, bueno, supongo que me respetarás. Y el Resines dice, hombre, padre, ¿pero cómo me pregunta usted eso? Pues claro. Y el otro le dice, bueno, es que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama. Ahí está. Venía ahí, será el chiste que hay que contar. Si tienes que contar un chiste, mal asunto. Qué grande se acuerda. ¿Os acordáis, dice, de los detalles? Sí. Marca la diferencia. Me has dejado sentado. Bueno, también protagonizada por Silvia Casanovas, Emilio Gavira, Javier Ayer, también murió, Juan Fitopera, Pepe Villuela, Bermúdez, Goizalde Núñez, Germán Montaner, también muerto, e incluso creo recordar a Eduardo Gómez haciendo un cameo de cartero, que también... O sea, que han muerto prácticamente todos, dices, ¿no? Bueno, todos. Guión de Javier y Guillermo Fesser, donde Javier, digamos que busca más ese humor en la narrativa visual, y Guillermo pues hace lo propio con sus diálogos, ¿no? Está ambientada en los años 50, al menos al principio de la película, y narra la vida en varias etapas del protagonista, que es Petinto, que lo único que quiere o que ha querido en la vida es ser padre, y si es de familia numerosa, mejor. Pero por un malentendido, tralarí, tralarí, en su tierna infancia no acaba de conseguirlo, pero eso no quiere decir que la vida no te depare una última oportunidad, ¿no? Y esa es la premisa de la peli, ¿no? De hecho, la película está escrita y pensada para Luis Ciges, y como han comentado los Fesser alguna vez, probablemente, si él hubiera dicho que no, la película nunca hubiera existido. Además, él, de primeras, él tiraba balones fuera y aceptó casi como si le estuvieran haciendo un favor a él, no al revés. Pero es que durante el rodaje, el Javier Fesser tenía que estar constantemente animando y alentando a Luis Ciges. Aparte, siempre dijo que no le gustaba verse los trabajos que había rodado. Siempre decía que se veía, cuando se veía, veía un fantoche ahí, ¿no? Autoestima, ¿eh? Sí. Muy artista. Bueno, es que se ve que estaba todo el día en el rodaje de Petinto, que si soy tan feo que no me miro ni a los espejos, que si no soy buen actor, que si no sé hacer bien la interpretación, que yo esto de los diálogos tan exactos no lo sé hacer y no se me da bien. Pero es que luego, ahora la verdad, resulta que después de hacerle de guía espiritual, ese, mientras le iban poniendo los zapaticos para ir al set y tal, tenían que estar detrás de él como si fuera un niño, venga, venga. Pero es que cuentan ellos que después era ponerse en plano
él no sabía dónde estaba la cámara realmente, simplemente le daba las indicaciones, y es que llegaba a un punto que dudaban cuándo cortar. Era como, ¿cuándo corto? Porque ahora justo cuando acabo esta frase es cuando hace los gestos que me gusta que hace y demás. Y bueno, y destacar también grandes frases que quizá hoy en día han cogido ya un poco de polvo, pero joder, que pedazo de invento la gaseosa, macho. Ya ves, tío. O el antes nombrado, Tralari, o la escena de las cartas con la familia de esquimales. Buenísimo. Chino, china, chinito, negro, negrito. Full de chinos y negros. Full de chinos y negros, tío. A que fue apoteósico, tío. Y al final creo que gran parte del éxito de la historia es que haber encontrado ese punto medio, ¿no? Después de quitarle los artilugios, los marcianos, los frikis, los milagros, e incluso su banda sonora, que está muy bien elegida, es llegar al espectador con elementos que todos tenemos porque son universales, que son tus recuerdos, tu infancia, tu familia, tus aspiraciones y el mensaje de que nunca es tarde para lo que siempre has deseado se pueda hacer realidad. Fíjate. Sin todo esto, el universo este histriónico sería una exageración, como pasa, por ejemplo, en las posteriores a la primera de Torrente, que, por cierto, ópera prima también del mismo año, del 98. Hostia. Y que Santiago Segura le pispó el Goya al mejor director novel. Pero la anécdota de ahí, de ese año, es que barato no le salió a Santiago Segura. Oh. Santiago Segura se apostó con Javier Fesser que iba a ganar Javier Fesser. Y se apostó 600 euros. O sea, apostó en contra del mismo. Apostó en contra del mismo. Qué realista. Y ganó Santiago Segura. Joder. Y tuvo que apoquinar 600 euros del premio, que al final lo Goya es dinero. Se ve que a Santiago Segura le gusta apostar, ¿no? Porque también se apostó con Fama Bajo Lleva que la que fuera más taquillera, el otro, el que perdía de las más taquilleras con Airbag, se tatuaría, el nombre del otro. No, creo que es, no sé, algo así. Y claro, perdió Fama Bajo Lleva porque Torrente arrasó, tío. Y Milagro de Petinto estaba nominada a varias, pero al final lo que ganó es sus efectos especiales, el FX. Tú ves la peli hoy en día y visualmente no ha envejecido nada mal, ¿eh? Está muy bien. Yo creo que la apuesta por ese look de cómic, que después también aplico en Mortadelo y Filemón, sí, y tal, yo creo que eso es un acierto total, porque además no se había visto nada así. O sea, las películas españolas siempre jugaban con un look como más realista. Sí, el Fesser, Milagro Petinto, retrata muy bien la ingenuidad humana de los personajes. Sí. Te ríes de su ingenuidad, pero paralelamente de su humanidad. Al final es eso. Yo creo que lo que te atrapa es esa inocencia de Petinto, ¿no? Yo creo que esta película está muy bien, es muy divertida, pero tiene el mismo problema que tienen muchas de las películas de Fesser. Sin quitarle ningún mérito, que repito que es una gran película, ¿eh? Te queremos, Fesser. No, es verdad. Yo creo que fallan en la historia. Yo creo que siempre quedan como alargadas. Como que al final es como que estira un poco el chicle. Mortadelo y Filemón, por ejemplo, le sobra como media hora, que no aparece ni Mortadelo y Filemón ni nadie. Aparece un dictador allí, no sé cómo se llama el personaje, sí, ese. Este sale en Delicatessen. Sí. También sale en Petinto. Ah, pienso. También sí. Sí, no lo he dicho, no lo he nombrado, porque tenía un nombre raro y he dicho paso. Paso de cagarlo otra vez. Que sin miedo con el inglés, chavales. No, este es francés. Si no sabemos inglés, nos vamos a meter con el francés. Claro. Yo antes he dicho dos nombres en francés. Okay. Con el inglés aún. Oye, sin miedo con los idiomas, joder, tío. Entre bomberos no nos pisamos las mangueras. O sea, no hay problema. No, que me refiero a que al final son gags muy divertidos, que funcionan como solos, pero en conjunto, a mi gusto, una opinión personal, que los gags sueltos funcionan y después le meten un poco de relleno allí, que es como para juntar esos gags. Y la verdad que a pesar de esto que estoy diciendo, que es una gran comedia, la verdad es que lo petó. Y yo creo que, mira, esta película apareció, este es el 98, me has dicho, ¿no? Sí, correcto. Pues justo la década de los 90, las comedias españolas empezaron a encontrar como un punto diferente que atraía a la gente al cine en masa. Y de hecho, el sindicato de guionistas Alma, este mes, les da un premio honorífico a un equipo que hicieron, creo que 7 u 8 películas seguidas. Cada año creo que hacían una. Mira, el equipo eran Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira, que era el que dirigía las películas, y Juan Luis Iborra. Y lo fueron petando todo hasta que dejaron de petarlo y entonces ya se disolvieron como equipo y fueron trabajando cada uno por su lado y tal. Os voy a decir los títulos que fueron haciendo. Ya, a ver si os suenan. Salsa Rosa, en el 92. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? En el 93. Ah. Todos los hombres sois iguales, en el 94. Que después hicieron la serie. El amor perjudica seriamente la salud, en el 96. Me encantó esa película a mí. ¿De qué serían las mujeres? En el 97. O sea, estos fueron los que los petaron. Después hicieron, creo que Entre las piernas, que eso ya era un thriller. Y después creo que Desafinados. Ahí desafinaron un poco quizá y ya perdieron un poco este estatus de... Y después, mira, pues ya en el 98 se estrenó
no, el Petinto, ¿no? Y Torrente, también el Día de la Bestia, ¿no? Que empezaron a salir este nueva oleada después de esta gente que abrieron un camino muy potente. Empezaron a salir este... La nueva generación de directores que hoy en día conocemos. Sí. Después... Claro, antes estaban Berlanga, estaba Cuerda... Almodóvar, que hoy en día... Almodóvar también, que empezó con mucha comedia, ¿no? Sí. De Fernando Trueba también. Uh-huh. Y nada, y entonces apareció este equipo, después empezaron a salir esta gente. Ahora está también el Borja Coveaga con Diego San José escribiendo las películas estas que lo petan tanto, ¿no? Como los Apellidos Vascos, el Pagafantas... Sí. Sí. Bueno, comedias que... Pero no, que atraen al público, al cine, que eso no, está no muy controles. Bien. No controles. No controles. La Jungla de Cristal del Amor, ¿no? Que decían, muy graciosa, la verdad. Sí. Y no deja de ser como volver a la misma fórmula del abismo cómico que hay entre hombres y mujeres, porque no dejan de ser... Sí. O sea, películas que están relacionadas simplemente con el amor romántico, esas comedias románticas de toda la vida, sí, a la española. Cuando hacían estas películas Oristrella y compañía, les decían que no parecían películas españolas, comedias españolas. Y, hombre, sí tienen una fórmula un poco más americana, ¿no? Sí. De la comedia clásica americana, pero sin olvidar que están hechas aquí, ¿no? Yo creo que en parte eso fue lo que hizo que también la gente se interesara por ellas, porque vienes de ver la típica comedia española y viene esta gente y... Y le da un aire fresco, claro. Sí. La verdad es que este equipo era imbatible, desde luego, pero... Ninguno ha superado todavía al que está considerado el mejor guionista de todos los tiempos, al menos por aquí, por estos lares, que es el Rafael Azcona. Hombre, el gran Rafael. Mucha gente considera que Rafael Azcona es historia de España. Es que lo es. O sea, de hecho, el cine español sin él no sería el mismo. Uh-huh. Ha escrito uno de los guiones más importantes de la historia de España, que es el Verdugo. Wow, gran película. Imagínate. Ya solo por eso forma parte de la historia de España, ¿no? Para quien no lo conozca, Rafael Azcona era un novelista y guionista que empezó en los años 40 o 50, o sea, escribió más de 100 guiones y escribió varias novelas también que han sido adaptadas también al cine, algunas por él y otras por otros autores, como Ferreri, con Trueba, con Cuerda, con Berlanga, escribió un montón de guiones también, que era un tándem bastante sólido. Pero a pesar de ser uno de los mejores guionistas de España, el tío era muy humilde. Era un tío que no le gustaba acaparar la atención de nada, nunca iba a entregas de premios, ni a fiestas, ni daba charlas, ni entrevistas, nada, como si no existiera. De hecho, estaba tan oculto a la vida social que ocurrió el rumor de que realmente no existía Azcona. Yes. Que era un invento de Berlanga... Era un seudónimo o algo así. Que era de Berlanga, de Ferrer y de todos los directores con los que participaba y que se habían inventado ese nombre para acreditar los guiones, pero que realmente no existía. Y el tío le hacía mucha gracia a eso y no lo desmentía tampoco. Alimentaba la leyenda. Alimentaba la leyenda. Ya fue años más tarde, ya casi en sus últimos años, que empezó a animarse un poco a salir de esa reclusión que él había elegido. Uh-huh. Y empezó a ir a eventos, a recoger algunos premios que se le ofrecían, a dar charlas y tal. Pero fue el final de su carrera y ya se mostró un poco más. Pero era como un escritor fantasma. Con este al menos la Academia del Cine Español hizo bien y le dio el premio honorífico como 10 años antes de morir. Sí, ¿sabes? Sí, es cierto, que no. Es cierto. Supongo que ya cuando dijo, voy a salir un poco a que me dé la luz del sol, ¿no? Es corpóreo. Ya nació en Logroño, empezó a sentir el cosquilleo este de voy a escribir novelas. Después de tomarse tres vinos. Y se fue, a Madrid a buscarse la vida. Allí conoció al dibujante Mingote y se lo llevó para escribir en La Codorniz. En La Codorniz, sí. Que era una revista así satírica de la época. Sí, sí, sí. Y allí empezó a escribir sus textos, a reflejar un poco la sociedad española, ¿no? Con humor y sus miserias. Y... Realmente era afilado en su ironía social. Su rasgo más significativo es que el tío... Lo clavaba. O sea, el tío estaba a la sombra. Pero el tío tenía un bisturí que, vamos, o sea, cortaba por donde tenía que cortar realmente. Sí, sí. Y además estaba en la sombra observando cómo se comportaba la gente y eso lo reflejaba en sus novelas y en sus guiones, ¿no? Sí, sí. De hecho, ¿sabes? Él quería ser novelista. Él empezó escribiendo y tal, pero dice que era más fácil escribir guiones que hacer novelas. Novelas, ¿no? Sí, eso son sus propias palabras, ¿eh? Él reconoció que se hizo guionista porque era más fácil que escribir. Pues mira, empezó a escribir guiones porque él había escrito la novela del pisito, muy actual, por cierto, que va sobre una pareja de enamorados que no tienen dinero para comprar un piso. Uh-huh. Entonces el chico lo que hace es casarse con la que les alquila el piso, que es una señora mayor, para poder heredar el piso y así poder casarse con su novia toda la vida y vivir en un piso, ¿no? Joder, está bien. Muy actual. No tenía para dónde vivir, ¿sabes? La verdad es que sí. Está claro. Y escribió esta novela y entonces Marco Ferreri, uno de los directores que hemos comentado. El famosísimo Marco Ferreri.
le gustó mucho la novela y le invitó a escribir con él la adaptación de esa novela. Muy bien. Dijo, mira, escribimos entre los dos el guión y a ver si conseguimos vender la película. Uh-huh. Azcona le dijo, yo no he escrito un guión en mi vida, no sé cómo va esto. Hijo, no te preocupes, yo te enseño. Lo escribimos entre los dos. Y entonces él citó a Ferreri a que dirigiera la película porque él no se había animado a dirigir. Y mira, entre los dos pues se animaron uno al otro y mira, pues perfecto. Joder. Bueno, como bien dices, sí, Azcona pues nace en Logroño y hay una relación, yo creo que te va a gustar el detalle, a ti también, Víctor, pero lo digo por Jaume, porque creo que es uno de sus directores fetiche. O sea, hay una relación, digamos, curiosa, más que directo, una relación curiosa, entre Rafael Azcona, Ernest Lubitsch y los hermanos Marx. Y es que ambos tres, ¿vale? Su padre era sastre. Pensaba que era el mismo. es un Marx, ¿eh? El Azcona es Rafael Marx. Por eso está, cambió el nombre de Rafael Marx. Por eso estuvo varios años en la sombra. Rafael Marx. Pues ambos tres, el padre era sastre. El padre de Rafael Azcona es un tío muy curioso, no sé si es un tío muy curioso. Lo leí en un documental ayer en la que decía que el padre era cojo, pero le resulta que una persona, considerada una persona muy inteligente, era cojo y le gustaba el torear. Era sastre, pero que le gustaba mucho el toreo. Claro. Y el tío, con dos cojones, creó una cuadrilla que le llamaban los cojos toreros. O sea, el tío creó una cuadrilla de cojos que le gustaban torear y que se iban juntos a torear. Y eso me quedó un espectáculo de la bomba. Cojeando. O sea, el tío con dignidad, rollo. Somos cojos, pero somos toreros. Después, y se le reconocía un poquito después por... Después del espectáculo lo vio Pavo Carbonell y dijo, torero muerto. Torero. Torero muerto sin potencia, ¿no? Toreros cojos, torero muerto sin potencia. A los tres días solo quedaba uno, ¿no? Solo quedaba uno. Empezó como una cuadrilla y al final solo... Pero muy curioso el vínculo. De hecho, en muchas de sus películas siempre hay una escena de una sastrería. Fíjate, en La lengua de las mariposas, creo que al final de La lengua de las mariposas sale la figura en El verdugo, cuando le hacen el traje, sale también la representación y buenos diálogos dentro de una sastrería mientras le hacen el traje al verdugo. Y eso era, digamos, unas reminiscencias de su pasado, donde él vivió realmente, donde se crió en la sastrería. El padre es un fenómeno, la verdad. Interesante. Sí, la verdad, bueno, creo que sí. Digamos que hay cierta influencia del hecho de hacerte un traje a medida, ¿vale? De la gente que viene a hacer el traje a medida, con un poco tal vez hay alguna relación, a lo mejor algún la Universidad de Massachusetts lo estudia, hay una relación entre hacer un traje a medida y la comedia. Bueno. Pues mira, al final escribir un guión no es como coser un traje a medida. Tal cual. Pero el tío ya decía que... Él decía varias cosas del trabajo de guionista. Algunas como... Todos se follan al director y nadie se follan al guionista para salir en la película. No, no. Pues decía... Ah, que, mierda. Que, te lo he dicho de coña, disculpa. Decía que había actrices que se equivocaban y se follaban al guionista para cuando la película siempre es el director. Que no se... O sea, si quieres salir en la peli, ni siquiera se te ocurre acercarte al guionista. No te follas al guionista, follate al director o al actor, pero... No, no. El mimado del proyecto es el director. Bueno, a él ni siquiera lo reconocía de rollo, claro, porque estaba en la sombra. No, no, pero es que la cantidad de polvos que perdió. Él, no, no, dice que él no le gustaba el tema de la fama y que nunca tuvo ningún interés por acercarse a ninguna actriz, uh-huh. Sentimentalmente hablando. Uh-huh. Dice, claro, acercarse para otras cosas sí, pero para sí, lo que es acoso y demás, todo no. Perfecto. Ahora, sentimentalmente. Pero que era serio. Que decía que... Pobre Rafa, no sí, confiemos. Que él le pagaban, o sea, él escribía el guión, lo entregaba y desaparecía del proyecto. Proyecto. Él ya no quería saber nada, que el guionista en el rodaje estorbaba. Muy bien. Eso es lo que decía él. Lo único que hace un guionista en el rodaje es ponerse mala hostia. Claro, claro. Lo hacía por él, ¿eh? O sea, no, pero él vivió el ostracismo por él mismo. Pero él decía que él no le molestaba, porque él sabía que la película era del director. Y dice ya, el guión es como el encofrado en un edificio que tiene que estar, pero no se puede notar. Y dice, lo primero que entendí al entrar en el cine, al negocio del cine, es que no tenía que tener amor propio. Estoy al servicio del director. Que la película era del director y que una vez se la entregaba, pues ya... Ya está. Rafael Azcona se hubiera llevado de puta madre con Malca y Bey. O sea, ¿en qué momento yo he escrito que ahí salía un Transformer? Pero si era una caja de zapatos. Pues Azcona, aparte de con Ferreri, trabajó mucho con Berlanga, con el que escribió la del Verdugo, que está considerada una de las mejores comedias de la historia. Y además es que esa comedia es que es muy negra, la verdad. Joder. Para quien no lo sepa, que no la haya visto, que tiene ya está, que verla. Tiene que verla. Hoy tenéis faena, ¿eh? Entre una cosa y otra. Sí, sí, estamos dando faena. Está hecho en la época de Franco, la del Verdugo, ¿eh? Lo digo por el tema que trata, que es que es curiosa que esa película saliera a la luz, la verdad. Va de un verdugo que se va a jubilar y decide que su yerno herede el supuesto de trabajo. El yerno dice, yo tengo que matar a gente, pero ¿qué me estás contando? Sí, no, que es un buen business, no sé qué. Entonces, claro. Es una profesión de futuro. Es un tío que está deseando que no trabaje.
trabajar, o sea, pero no por vago, sino porque es un alegato en contra de la pena de muerte en toda regla. Y bueno, hacerlo en la época, pues la verdad es que tenía sus riesgos. No era tan fácil pasar la censura. Y bueno, pues la verdad es que es muy, mítica también. Es muy divertida. Al final, que ves que cómo van el reo cortado por los guardias y después el verdugo, el nuevo verdugo, arrastrado ahí, que parece que vaya a morir sea el verdugo, ¿sabes? Sí, 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 sí. La escena es tan visualmente tan brutal. Sí, 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 buenísima. Bueno, pues con Berlanga hizo un montón de películas, como la de La Escopeta Nacional, con sus dos secuelas, Moros y Cristianos, Plácido, que también criticaba un poco las Navidades y los bien quedados. Después también trabajó mucho con Fernando Trueba, escribió El año de las luces, escribió Belle Époque, que se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Sí, señor, en 92. Escribió La niña de tus ojos con David Trueba. Yo creo que ha escrito como unas cuantas películas de estas para enmarcar. No todo el mundo puede decirlo. Bueno, sin duda alguna, por eso, principalmente por todo el peso histórico y por todo lo que ha hecho y por todo su trabajo, está claro que Rafael Azcona es sin duda alguna el mejor guionista de la historia de España. Sobre comedias así, digamos, un poco más disparatadas, evidente que no ha escrito Rafael Azcona. Una de las cosas que me gusta a mí de las películas, especialmente de Torrente, de Árbol, de Días de Fútbol, del Medio Repetinto, son que los gags se te quedan en la cabeza. O sea, dices tú aquellas frases famosas del Medio Repetinto que estamos comentando, el full de chinos negros o el trari trari y tal. De airbag, los papeles del coche, cuánto tiempo la gente se te acercaba cuando bajabas con alguien, se te acercaba y los papeles del coche, que era como hacía la broma. Profesional, muy profesional. Muy profesional. Lo de la pisten como putas viene de ahí también. La pisten como putas también, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, hay un montón de esas frases que se te quedan ahí, ya forman parte del imaginario y que puedes soltar cualquier esa frase en cualquier momento y todo el mundo ya tiene las referencias a la echar el rato. O sea, el concepto. El concepto. O sea, que son películas que realmente, o sea, no te las puedes tomar en serio, evidentemente. No, claro que no. De hecho, me resultó muy curiosa y creo que es muy acertada, la crítica de Carlos Boyero, ¿sabes? A la crítica de Airbag, un día tendrías que llamarle, para que tú ir a cenar o algo. Bueno, primero iríamos a beber y creo que ya no saldríamos de ahí, porque el pavo le pega al whisky, o al vodka, no sé, le pega algo, está clarísimo. Que decía que Airbag la definió como una obra maestra de la imbecilidad. Hijo de puta. No, pero está muy bien. Dale, a dar el clavo. Le pone un rojo, Le pone. La critica. No le gustó nada. No le gustó nada. Pensaba que era algo positivo. No lo hizo en serio. Obra maestra de la imbecilidad. Pero crea que hay cierto mérito en una obra maestra de lo que sea. ¿Qué más películas vienen, digamos, en la última, ese momento que estamos hablando, del 96 hasta el 2000, de películas cómicas de la historia de España? De Acción Mutante, ¿no? O El Día de la Bestia. Sí, El Día de la Bestia, allí. Buena comedia. Claro. Es que yo creo que en los 90 se reformuló un poco el cine español. Sí. Se quitó un poco de encima el tema del destape, de la españolada, sí. Como españolada, del peyorativo de españolada, porque al final una película española sigue siendo españolada porque es España. O sea, igual que una americana y una americanada. Es que sí. Pero se quitó un poco la capa. Sí, no lo hemos quitado. Se quitó la capa y empezaron a salir, pues, Alex de la Iglesia, los que hemos dicho antes, el Oristrell y compañía, el Emilio Martínez Lázaro. Santiago Segura. El Joma Bajo Yoa con Airbag, aunque después que su cine era diferente, pero también se quitó la capa, ¿no? Que te puede gustar más o menos, pero salió Amenábar con Tesis, haciendo películas un poco que rompieron un poco con lo que ya había. Y eso hizo que yo creo que la gente joven que fuera al cine a ver. Claro. Porque le estaban hablando a ellos, cosa que antes hablaba a un público como más adulto. Lo que pasó en Hollywood de los 90 también es un poco... Sí. Es a la generación que está perdida ahí, que no tiene a dónde acudir, pues decir, oye, venid ahora que aquí tenemos... Que os hablamos de tú a tú. ¿No? Hablamos de tú a tú, sí. Es que muchos años de exceso y pajares. Sí, sí. Claro, y al final se lavó un poco la cara y sacaron películas, hay buenas y malas, pero al final están contando cosas diferentes. Había películas muy malas, pero que estaban hablando a ti y pues las vais a saber porque eran... Yeah. Porque te hablaban a ti, aunque fueron malísimas, pero también hay pequeñas joyas, ¿no? que han quedado ahí y se ha demostrado, ¿no? Que... Sí, sí. Sí, de hecho, ahora me ha venido a la cabeza que has dicho lo de Airbag, tres bodas de más. Me parece que es como Airbag, pero con azúcar. Porque ahora está esta nueva corriente de autores nuevos, ¿no? Hemos hablado de los que había en los 90 y ahora los que hay en los 2000, pues tenemos a Borja Cobeaga y al Diego San José. Sí, tenemos al Daniel Sánchez Arévalo, sí. Dani de la Orden, Javier Rubio Caldera, David Serrano, o sea, toda esta gente que ha venido un poco después y están haciendo las películas de estas, también hablando a un público joven, que son un poco la promoción fantasma.
Sí, pues uno de estos, ¿no? No, no, pero que hacen buenas y... Y malas películas, sí. No, no, pero si ya da igual si son buenas o malas. Campamento al final... Flippy. Sí. Pero bueno, pero eso fue un capricho, creo, del Enrique, que la produjo él y a tomar por culo. Sí. O sea, realmente pues, he tenido suerte de vivir esa época dorada de la nueva efervescencia, ¿no? De la efervescencia del cine español, que se emancipa un poco de cine comedia. Bueno, no solamente comedia, sino ahora realmente las películas que se hacen... Tienes de todo. O sea, ya no se puede decir una españolada. Realmente, si tú dices que es una españolada, estás, digamos, en otra onda de lo que realmente sería el cine español. Está haciendo un cine espectacular, buenísimo. No solamente cine, sino también algunas series que han sorprendido gratamente a la masa, el rollo. Coño, esto es un producto español. Pero quizás sean las, mi percepción, ¿eh?, las últimas películas, digamos, modernas, de comedia, que realmente tienen una idiosincrasia española. ¿Cuáles? Las que hemos estado hablando, de los 90. Si te fijas, las nuevas producciones españolas en Netflix y demás son como más globalizadas. Sí. Como pasa con todo, ¿eh? Con el comercio, con lo que tú quieras, ¿eh? Pero creo que han perdido esa personalidad de idiosincrasia de hostia, película rodada española, los personajes tienen que tener algún tic de aquí, ¿no? Para hacerlo. Si no, es como, bueno, pues pasa en España como puede pasar... Sí, en hay esto. Muchas que las puedes cambiar de país, sí, que no... Sí. Se nota más quizá la manera de dialogar, que es muy de aquí, claro. Aquí no se dialoga en plan americano. Bueno, en Sorkin no hay más que española, la española. Bueno, pues nada, ya hemos repasado un poco lo que es el bagaje del cine de comedia español, ¿no? Cuatro pinceladas. Una pincelada nos ha faltado mucho, sí, pero... Pero bueno, bueno, al menos, imposible, o sea, imposible en media imposible. Hora o ya, tres ya, cuartos. Ya volveremos, porque hay grandes óperas prima de tanto de comedias como dramas del cine español. Como de hecho, hay una ópera prima que se llama Ópera Prima. Fíjate. Sí, sí, de Fernando Trueba. Así que, bueno, lo dicho, podéis seguirnos, como siempre, incluso interactuar, si os atrevéis, a través de Instagram, @operaprimapodcast, o en Twitter, @operaprimapod. Y para escucharnos, para que lo no sepáis, si os haya llegado esto a través de telepatía, por iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube. Gracias a todos los suscritos una semana más. E insisto, si queréis trolear a alguien, igual el programa es la respuesta. También gracias esta semana a nuestra técnico de sonido islandesa, Gundihur Takbertu Blesser. Para la próxima, ya sabes, te traes unos jerseys de solterana bueno o condones que hacéis ahí también muy graciosos. Y por mi parte, ya está. Un saludo también al funicular. No, al funicular no. A la persona que va dentro del funicular. Al funicular. En Murcia. No responde. A nuestro amigo de Córdoba y, quién sabe, si a Carlos Puigdemont desde Bélgica. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Más que nada porque tenemos un seguidor por ahí en Bélgica, ¿no? Porque... A ver si va a ser Carlos Puigdemont. Claro, tiene mucho tiempo él ahí, la casa esa de Waterloo, quién sabe. Nada más, hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Adiós. Gracias.